Muy buenas amigos, aquí estamos un día más con un nuevo vídeo y hoy con este fresquito que está haciendo por el País Vasco, bien abrigaditos en una rutita dominguera para presentaros los retos a los que nos vamos a enfrentar este 2017, un vídeo que algunos estabais esperando y que voy a hacer en dos partes. En esta primera parte va a ser la presentación de las pruebas a las que vamos a ir con la bici de carretera, que no hemos querido ser muy ambiciosos. La verdad es que luego vienen las de mountain bike, las de la BTT, y en total creo que salen unas 5 fijas, 2 de carretera y 3 de mountain bike, y seguramente, pues como suele suceder a lo largo del año, pues se irán sumando algunas más, pero bueno, en principio van a ser 5 fijas y como os digo, os voy a presentar las 2 que vamos a hacer con bici de carretera. Pues la primera va a ser el domingo 19 de marzo. Ya tenemos las inscripciones, bueno, la preinscripción hecha, y será la Bilbao-Bilbao, una marcha cicloturista que saldrá desde el puente de Deusto, creo, y bueno, pues serán 115 kilómetros con unos 1100 de acumulado positivo. No es una marcha muy exigente, no es complicada, pero podría darse el caso del año pasado, que debió de estar lloviendo pues toda la marcha, y la verdad es que con frío y con lluvia pues la cosa se complica bastante. Pasaremos en esa marcha, se saldrá desde el puente de Deusto, como os he dicho. Pasaremos por Erandio, por Guecho, por Plencia, Butrón, Munguía. Vamos, que será una vueltita, una marcha interesante. Nunca la hemos hecho, al menos yo. Sí que creo que uno de los que viene sí que la ha hecho. Pero bueno, para empezar la temporada, pues no está mal, para ir cogiendo fondo cuando lleguen las pruebas ya más complicadas y más exigentes. Eso el 19 de marzo. La Bilbao, Bilbao. Bueno, y la segunda de las marchas va a ser la Castro Castro. Va a ser justamente una semana después de la Bilbao Bilbao, el 26 de marzo, y con muchas ganas también, porque es una prueba pues bastante asequible para nosotros. Van a ser 99 kilómetros, 1000 metros de desnivel acumulado positivo, y una prueba que me va a traer muy buenos recuerdos, porque vamos a pasar por carreteras y por pueblos por donde yo solía entrenar cuando corría en categorías inferiores, y eso, que me va a traer pues recuerdos. Seguramente ya no será igual que hace 20 y tantos años que yo pasaba por allí. Habrán cambiado algunas carreteras, pero las ganas y la ilusión con la que vamos a ir, eso no nos lo quita nadie. Pasaremos, joder, pues por el Alto de Seña,
por Udaya creo que pasamos también, Marrón, un montón de sitios que, pues que conozco y que me traen muy buenos recuerdos. Bueno, y si vosotros vais a ir a alguna de estas dos marchas, a alguna de estas dos cicloturistas, pues por ahí nos veremos, ¿eh? A dar pedales este par de meses que nos quedan para ponernos en forma y poder llegar a las dos citas en condiciones físicas, pues lo mejor posible. No vamos a querer ganar medallas a estas alturas, desde luego. La mejor medalla y la mejor recompensa es poder disfrutarlas, poderlas grabar y poderoslas enseñar. Así que un saludo, amigos, y nos vemos en el siguiente vídeo.